Con permiso, no te dejamos. Dame la mano. Cógete aquí. Estamos contigo. Sábado de pasión. Ya pasó el primer traguito. Con una sonrisa en la cara, con otra en el corazón, tenemos por delante una aventura maravillosa. La seguimos teniendo. Se llama Semana Santa de Sevilla. Y vamos a darte sorpresas, novedades, última hora, imágenes históricas. Conforme pasen las horas, vas a ver cómo todo va creciendo. Conforme pasen los días, vas a ver cómo vas sintiéndote más dentro del universo de las cofradías. Va pasando la Semana Santa y te estamos ofreciendo la mano. Cógete, participa. Cuéntame ya esta tarde cómo pasaste el primer trago. El Viernes de Dolores ya quedó atrás. Ya hoy es otro día. Sé qué día es mañana. Faltaría más. También quiero saber cómo llevas eso. Bueno, y un montón de cosas. Este equipo, equipazo de la pasión está preparado para ti. Desde ahora, en directo, hasta que Dios quiera, vamos a estar en todos los templos, en todos los latidos, en todas las parihuelas, en toda tu tarde, si tú quieres acompañarnos. Señoras, señores, aquí arranca el sábado de pasión de la Semana Santa de Sevilla. Señoras, señores, buenas tardes. Enseguida nos vamos a La Milagrosa en directo, primer punto de conexión, Avenida Ciudad Jardín. Sé que estás deseando que vayamos allí como a tantos otros sitios durante la tarde de hoy. Pero antes, feliz sábado, Manuel Esteban, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? Pues cogiéndote la mano para seguir un poquito más de este peregrinar por la ciudad de Sevilla en esta Semana Santa tan diferente pero tan llena de emociones que estamos viviendo en este año 2020. Y por supuesto, pues vamos a estar en La Milagrosa, un sitio que tenía que ser ahora mismo de muchísima información, pero que también lo es en la tarde de hoy. Banco Santander, ahora más que nunca, Hospital Vita Sevilla, otro año más con nosotros, que cuidan de nuestra salud, que hace falta. Ahora te damos la última hora también del coronavirus. EUSA, Campus Universitario de la Cámara de Comercio, Bodegas Barbadillo, todo un clásico, Panadería Polvillo, ese lugar en el paraíso que se llama Hípica Las Minas que tienes que visitar. Todo esto son empresas que patrocinan esta retransmisión y debes tú saberlo. Real Venta de Antequera, que es un sitio delicioso, Mesones del Serranito, todo un clásico, Despacho Abogado Setién y Villamor, para cualquier problema tienen una solución. Y Grupo FUAS, Zen Tanatorio Nervión de Sevilla, con nosotros también y contigo. Ana Enterría, feliz sábado. Feliz sábado de pasión, Víctor. Feliz sábado de pasión a todos nuestros espectadores. ¿Has visto que los días pasan, ¿no? Los días pasan. Ya ha arrancado esta semana que tanto nos costaba pensar que iba a llegar de esta forma. Pero bueno, ya estamos en este segundo día de la Semana Santa de Sevilla, en este sábado de pasión, y queremos seguir hablando con todos vosotros porque sabemos que están en casa y que quieren ver cofradías y sobre todo quieren comentar cómo se sienten con nosotros. @lapasion7tv. Hoy te estamos preguntando dónde está tu corazón, en qué barrio de Sevilla, en qué cofradía, en qué recuerdo está tu corazón en este sábado de pasión 2020, @lapasion7tv, el hashtag La Pasión No Acaba. Por ejemplo, nos dice Juan Antonio que su corazón está con el Señor de la Humildad, que este año hacía su primera salida por San José de la Rinconada. Teresa Rueda Arévalo nos dice: hoy nuestro corazón está en el barrio San José Obrero con nuestro Padre Jesús de la Caridad y nuestra Madre de los Dolores, porque a pesar de todo, hoy sigue siendo el día. Álvaro, por supuesto, en San Jerónimo con su agrupación. Hoy este barrio se siente huérfano sin su padre en las calles. JAS nos dice: ellas se quedan en casa, nos manda una foto de sus medallas, pero nuestros corazones están en Ciudad Jardín con la Hermandad de la Milagrosa y nuestra Guardia Judía y el Grupo Joven de la Milagrosa. Soraya Tamayo: sábado de pasión diferente, pero igualmente el día grande de mi barrio, de Parque Alcosa. Invitamos también a nuestros espectadores que nos manden sus estampitas virtuales, una foto de sus estampitas a nuestro Twitter, @lapasion7tv. Hoy hubiera sido un día incómodo para muchos cofrades porque ha llovizneado, ¿eh? Sí, la verdad que nos ha presentado hoy bien el tiempo, ¿eh? Una tarde de dudas. Hoy es de incertidumbre de ventana, meteorológica. Sí, sí, de estar pendiente a ver qué pasa con el viento, las nubes. Vamos a pedir un poquito más, media horita más para salir un poquito más sí, tarde. Esperar un poquito. Un poquito de dudas. Bueno, pues lo que no me cabe duda es que a esta hora tú quieres ver un sitio de Sevilla importantísimo en una jornada como hoy. Quieres ver a otro compañero de este equipo y quieres saber qué está pasando allí. Te adelanto, te va a gustar lo que va a pasar, ¿eh? Querido compañero José Manuel Peña, feliz sábado, buenas tardes, ¿dónde te encuentras? Venga. ¿Qué tal? Buenas tardes, Víctor. Pues me encuentro en la avenida de Ciudad Jardín, como bien decías, justo delante de la parroquia de La Milagrosa, donde a las 5 de la tarde pues tenía que haber puesto
la cruz de guía, la hermandad de esta zona del barrio de Nervión, con nuestro Padre Jesús de la Esperanza en el puente Cedrón y la Virgen del Rosario. Pero la hermandad se ha encargado de que por lo menos sus imágenes, aunque sea en forma de fotografía, si salgan a la calle. Si te fijas, si os podéis fijar, esta Fran, nuestra cámara, nos va a dar el plano de la Virgen del Rosario y del Señor de la Esperanza, con dos enormes fotos que han puesto en las puertas de la fachada, de esta fachada de la parroquia de Ciudad Jardín, de la parroquia de la Virgen de Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa. Y fíjate los detalles ahora mismo de este sábado de pasión, de cómo está la puerta de la parroquia, con esas velas, ¿no?, que alumbran pues a tantos hermanos, esos más de 300 nazarenos que con túnica blanca y escapulario verde estarían recorriendo ya las calles de este barrio sevillano, o esos textos con letras de niños, manuscritos por niños, con imágenes, con sus estampitas pegadas, con lemas y con peticiones a las que son su Cristo y su Virgen, o esas rosas, ¿no?, con las estampas que han amanecido y que están pues ahí apostadas en la puerta como petición o como ofrenda a los que son los titulares de esta querida hermandad del barrio de Ciudad Jardín. Hoy un día también especial, ¿no?, para mí también, Víctor, porque hoy, oye, yo el sábado de pasión, en mis 28 años de edad, es el primero que lo trabajo, que no estoy con mi querida hermandad sacramental de San Juan Bautista, de San Juan de Analfarache, con mi Cristo del Amor, con mi Virgen de los Dolores. Así que un día también pues complicado en lo familiar, en lo personal, porque es un día pues como para cada uno, ¿no?, tal como nos vaya llegando los días que sale nuestra hermandad, nuestras cofradías, la de cada uno. Pues a mí me ha llegado ya el primero, y me ha llegado pues el primer sábado de pasión de mi vida, en el cual no estoy en San Juan y en el cual no lo estoy viviendo con mi hermandad, pero creo que estoy en un sitio también muy propicio. Y si ayer estaba en Bellavista y hablábamos del Cristo de la Salud y Remedio, hoy estamos con una vocación que también creo que nos va a ayudar mucho ahora mismo, en el momento que nos encontramos, como es la de Esperanza. Pero óyeme, compañero, que si tú lo que necesitas es que yo esta tarde te ponga a ti un ratito de tu cofradía, te la pongo también aquí, que yo soy capaz, ¿eh? Yo lo sé que vas a ser capaz, y a ver si lo podemos cumplir. Ponemos, bueno, un poquito de ese crucificado del amor y de esa Virgen de los Dolores con esos sones de tejera, que yo creo que nos pueden alegrar también a todos un poco la tarde, en esa tarde en la que, como creo, que vamos buscando esa esperanza, que yo creo que sí vamos a encontrar dentro de muy poquito, en el momento que tú quieras, aquí en la avenida de Ciudad Jardín, en la parroquia de la Milagrosa. Peña Sutil, y ya te dejo tranquilo, confírmame que vas a intentar, al menos vas a intentar, en la siguiente conexión, estar en un sitio muy especial. Te lo confirmo. Y yo creo que lo voy a conseguir. Vale. Que vamos a estar en un sitio especial y vamos a traer un poquito de los ojos de una Virgen que tiene enamorado desde mitad pasada, la mitad del siglo XX, a este lugar sevillano, como es la barriada de Nervión, y en concreto la avenida de Ciudad Jardín. Compi, abrazo grande. Hasta luego, ¿eh? Hasta ahora, Víctor. Bueno, compañero, ahí está José Manuel Peña. Yo estoy seguro que lo va a conseguir. Hombre, y vamos a entrar en la Milagrosa. Ya, ¿sí?, nos ha puesto los dientes, sí, largos. Ya nos ha dicho que va a estar cerquita de una Virgen bonita, los ojos bonitos, como la Virgen de Rosario, Cristo, ¿no?, que es Cristo de la Esperanza. Que su vocación, pues creo que es lo que más todo falta ahora mismo, ¿no? Hace falta esperanza. Pues sí. Y en estos momentos, pues ya el barrio tendríamos que estar disfrutando también de esa peculiar guardia judía, que ya es un signo, sí, y un tiene sello mucha personalidad de esa hermandad, ¿no? Es una hermandad joven, pero con muchísima personalidad, muchísima, uh-huh, decisión, y que pone las calles de Ciudad Jardín pues abarrotadas de gente. Siempre. Vamos a empezar a ver vídeos. En este caso, 5 años atrás, La Milagrosa de noche, año 2015, es una vuelta atrás, un poquito la mirada al pasado, y ahora te traemos al 20. De momento, un poquito de La Milagrosa de noche. Yeah.
la parte de adelante está buena. Thank you.
Ahí está, luego volvemos para ver actualidad y nos vamos a meter además dentro del templo. A ver, pero queremos saber hoy, sábado de pasión, ¿cómo vas tú? ¿Cómo lo llevas tú? ¿Cómo ves este programa? Esta retransmisión distinta de la Semana Santa. A ver, Ana. ¿Cómo llevas el sábado de pasión? Eso te estamos preguntando en @lapasion7tv con el hashtag La Pasión No Acaba. ¿Dónde está tu corazón en esta jornada? Nos dice, por ejemplo, David Carmona, hoy en Ciudad Jardín, viendo a la Milagrosa, que a mi hija le gusta especialmente. Alfonso, mi felicitación más sincera a todo el equipo de La Pasión por el gran esfuerzo por hacernos más llevadera esta Semana Santa a todos los cofrades. Manuel Roales, hoy mi corazón está con mi familia de Santa Cecilia. La ilusión continúa. Manuel, el alma rota por no poder estar paseando a mi Virgen del Rosario. Banda de las Angustias también nos ha escrito, nos dice, nuestros corazones laten al ritmo de la Divina Gracia de María, a la que deberíamos estar acompañando por las calles de Sevilla y de su barrio de Padre Pío. Los músicos estamos absolutamente desolados. Vamos a recordar también las empresas que están con nosotros como colaboradores, como Bufete Lombardo, en la calle Muñoz Olivé, cuenta con nosotros Bodeguitas Antonio Romero, las bodegas del Arenal, el lugar perfecto para el reencuentro, Clínica Dental y de Medicina Estética Doctor Pérez Jiménez, en Castilleja de la Cuesta, el Centro de Estudios Cedeco, convierte tu pasión en tu profesión, Bares Blanco Cerrillo en Sevilla, Triana y Gines, la Casa del Nazareno, no tienen sucursales, la Lista Sastrería, la seguridad de acertar, y Aceites Rosil y su aceite de oliva virgen extra Los Seises, ahora más que nunca fiel con nuestras tradiciones. Bueno, y para esta retransmisión teníamos que haber cogido fuerza, Víctor, y teníamos que haber estado pues con nuestros amigos de Taplato, restaurante Taplato, que se ha convertido en un referente de la gastronomía en Sevilla, y los encontramos en la Ronda de Capuchino 35 en San Lorenzo 7 y en la calle Juan Rabadán 14, un lugar magnífico para el reencuentro de familiares y amigos. Además hay que recordar las clases de gastronomía que nos da nuestro amigo Ricardo Laguillo, todas las tardes, y por supuesto también después de la comida vienen esos dulcecitos de Confitería Los Ángeles, que bueno, que aunque no podamos disfrutar de la Confitería Los Ángeles en este momento, pero sigue estando abierta en su página web www.confiterialosangeles.com. ahí elige los productos que quiera y te lo llevan con su servicio a domicilio directo hasta su casa, un teletorrija en toda regla. Como todavía no hemos entrado en la web de Los Ángeles esta tarde, hemos tocado el corazón de nuestra compañera Laura, que hoy es su cumpleaños. Felicidades, Laura. Y ella nos ha traído unos pastelitos. Nos ha traído pastelitos, con su servilletita, además de tres diferentes. Para probar distintos modelos. Hemos también porque nos chocolate. Han chivado que recibe tarta a mansalva. Sí, sí, que le envían tarta desde no sé dónde, le llegan tarta, desayuno desde Málaga. Globos en su casa, desde Málaga. Y le mandan de todo. Felicidades, Laura. Laura, que un poquito aquí estamos, ¿eh? Pero bueno, que muchas gracias por la merienda. Pausa para la publi, mañana a las 11, misa de palmas aquí de Ramos, Domingo de Ramos, directo aquí a las 11 de la mañana. Jueves y viernes a las 5 de la tarde, Santos Oficios. A las 21 horas, el sábado, 9 de la noche, en directo también desde la Capilla Real, la Vigilia. Y el Domingo de Resurrección, Misa de Resurrección, a las 11 de la mañana. Y te vamos a explicar además toda la secuencia a la que te invita a la Iglesia, porque no habrá procesiones, pero hay Semana Santa. Venimos enseguida. Estamos de vuelta y estamos a punto de entrar en el primero de los templos de la jornada contigo, de tu mano, si es que la quieres, para pasar un día hermoso. Cofrade, de fe, de esperanza, nunca mejor dicho, de mucha ilusión y de mano al Evangelio, que es muy importante. Pero hablando de cosas importantes, la salud. Hoy era el día. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha dicho hoy públicamente que nos vemos obligados a mantener este estado de alerta, estado de emergencia, prorrogarlo al menos durante 15 días más. Esto es hasta el próximo 26 de abril inclusive. Dice el presidente del Gobierno, por cierto, que estamos sosteniendo, manteniendo la curva, que la estamos frenando, que estamos empezando a ganar la batalla, pero que ni mucho menos estamos todavía en condiciones de aceptar ningún tipo de normalidad. Luego conviene estar 15 días más recluidos en casa. Sé que es difícil escucharlo, asumirlo, pero igual que hemos llegado hasta aquí, tenemos que seguir luchando por el bien de todos. Estas son las palabras, hoy mismo, hace unas horas, de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno. Siguiendo las recomendaciones de los expertos, también de los científicos que asesoran al Gobierno de España, les anuncio que el Consejo de Ministros del próximo martes solicitará de nuevo la autorización del Congreso de los Diputados para prorrogar por segunda vez el estado de alarma el 12 de abril hasta las 24 horas del sábado 25 de abril.
nuevamente solicitaremos al Congreso de los Diputados la prórroga por 2 semanas. Comparecí para anunciar la urgencia, comparecí también para anunciar el estado de alarma, lo hice de nuevo para advertir del crecimiento de la curva y de los días más duros y crueles que hoy, desgraciadamente, estamos viviendo, y cada vez que me comuniqué con vosotros y con vosotras solicité lo mismo. Solicité sacrificio, resistencia y moral de victoria para derrotar al virus. Hoy me corresponde comparecer de nuevo para anunciar que los datos que los expertos facilitan al Gobierno pronostican que en estos días, una vez superado el pico de propagación del virus, estamos en condiciones de doblegar la curva de expansión de la epidemia. Son las palabras hace muy pocas horas del presidente del Gobierno que han podido ver en directo en esta cadena durante varios días muchas ruedas de prensa. Y este testimonio yo quería que lo vieras hoy también porque es el anuncio oficial. 15 días más, luego hasta el 26 de abril, Manolo, son 2 semanas más. Estábamos en el 11, ahora el 26. Era previsible, era notorio que teníamos que tener ese poquito más de responsabilidad para ganar a esta batalla que está siendo tan dura, pero por supuesto que creo que con todas las personas, como estamos colaborando, vamos a ganarla, además de calle y con mucha fuerza, porque es lo que necesita este país, mucha fuerza. Almohadilla, la pasión no acaba, que eso es lo que creemos aquí desde hace mucho tiempo, te lo contamos, la pasión no acaba. Como lo creemos así, que pase lo que pase, pasamos todos, pero la pasión no, hemos decidido buscar la pasión. ¿Dónde está la pasión ahora mismo en Sevilla? Está en muchos sitios, pero en gran parte la tiene entre sus manos, seguro, José Manuel Peña. A ver si lo ha conseguido mi querido Peña Sutil. Dale, querido amigo, ¿dónde te encuentras? Pues creo que sí, que un poco lo he conseguido y un poquito de esperanza sí vamos a traer de Ciudad Jardín, desde el interior de la parroquia de La Milagrosa, vamos a traer esa esperanza que la tengo aquí a mi izquierda. Pero antes de dejaros con él, con su rostro, saludar al artífice también de que hoy podamos estar aquí, agradecido siempre, Javier de Martos, hermano mayor de La Milagrosa. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Un día complicado, un sábado de pasión que nadie quería y que nunca nadie habíamos soñado, ¿no? Ni en las peores pesadillas. Así es algo surrealista que nos ha tocado vivir, pero bueno, llevaremos esta penitencia por dentro de la mejor manera y esperando ya con muchísimas ganas a que todo esto pase y pronto pues podamos empezar a soñar con el próximo sábado de pasión, o la próxima Semana Santa, mejor dicho. Ahí lo tenemos, ahí sí ya lo están viendo todos nuestros espectadores, el Señor de la Esperanza, porque qué mejor que agarrarnos a nuestros titulares, hermano mayor, y más con una vocación tan propicia siempre, pero más si cabe en este tiempo, ¿no? Hombre, ahora mismo la esperanza es a lo que más nos tenemos que agarrar, aferrarnos a esa esperanza, a la fe, y por supuesto pues rezarle mucho a nuestros titulares y pedirle que intercedan para que esto que nos ha tocado vivir desgraciadamente pues termine cuanto antes. Cuando hemos llegado esa editorial, ¿no?, de esta conexión que hemos hecho desde la puerta con esos lemas, esas escrituras manuscritas de los niños, las estampas, rosas, velas, el barrio de Ciudad Jardín, ya hace ya mucho tiempo, ¿no?, a esta parte late muy fuerte con su hermandad de La Milagrosa y la devoción que cada día tiene esta imagen que Gubiase Navarro Arteaga cada día es más fuerte, ¿no?, y se ve reflejada. La verdad es que ha sido muy emocionante, ¿no?, porque he llegado un poco antes que vosotros para preparar la misa de esta tarde, las 8, con nuestro párroco y director espiritual, con don José Antonio. Y la verdad es que ha sido muy emocionante llegar a la parroquia y ver esas muestras de devoción anónima y espontáneas que los hermanos pues han querido dejar reflejadas en la puerta de la parroquia. Y ahí lo estamos viendo, al Señor de la Esperanza, nuestro Padre Jesús de la Esperanza en el puente del Cedrón, ese que es el misterio más grande de cuántos salen en nuestra Semana Santa, pero vamos, con tu permiso, hermano mayor, vamos a andar por esta parroquia de La Milagrosa, que bueno, que tantos y buenos feligreses tiene, y no nos podemos ir de aquí sin mirar a los ojos, ¿no?, de la que es madre, de la que hubiese Paco Huiza, y que tantos años lleva pues siendo el reflejo, ¿no?, y la mirada de tantos devotos aquí en la parroquia de vuestro barrio. Así es, y sobre todo, bueno, este año que era un año muy especial para nosotros porque estábamos conmemorando los 50 años de la llegada de la imagen al barrio y a la parroquia y pues suponía para nosotros una carga de emociones y de sentimientos muy fuerte. Pero bueno, han querido que esto sea así, hay que vivirlo con una fe muy profunda desde dentro y a seguir rezándole a ellos
para que nos den fuerza para poder disfrutar de momentos en el futuro. Y una cofradía, Javi, hermano mayor, que yo creo que en los pocos años que... comparándolo con los siglos, ¿no?, que pueden tener muchas hermandades de Sevilla, yo creo que ha cogido una solera, una impronta, esa guardia judía, ese misterio, ese palio que cada día pues está más remozado, si cabe, que estáis cogiendo una fuerza muy, muy importante, no solo dentro del barrio, sino en la Sevilla cofrade. Bueno, estamos satisfechos, evidentemente, del crecimiento de la corporación. Se nota que el trabajo pues, bueno, está dando su fruto. Y lo único que nosotros intentamos hacer desde la mayor humildad, pues intentar hacer una cofradía, una hermandad, por supuesto, primero una hermandad muy unida en todos sus estamentos, en todas sus corporaciones, en todas sus entidades, en todas sus diputaciones. Y después, pues evidentemente, claro, pues intentar mostrarle a Sevilla una cofradía que sea atractiva en la calle. Y bueno, creo que de momento lo estamos consiguiendo. Yo lo creo también, Javier. Víctor, ahí tienes la mirada de la madre, de la Virgen del Rosario, y también te escucha Javier de Martos, el hermano mayor de la Hermandad de la Milagrosa. Hermano mayor, buenas tardes, querido. Buenas tardes, Víctor, y buenas tardes a todos los compañeros del equipo y a los televidentes. Me gustaría saber, te noto apagado, un poco triste, y obviamente lo asumo y lo comprendo perfectamente, pero necesito primero información para tus hermanos, que estarán debidamente informados, y para todos los cofrades. ¿Qué acto penitencial? Porque te he escuchado decir que habías ido a preparar una misa. ¿Qué va a pasar esta tarde en la parroquia, hermano mayor? Sí, bueno, es que ha coincidido que estaba entrando en la parroquia y he visto a los compañeros, y el párroco pues no ha tenido problema alguno en recibiros aquí dentro, y yo encantado, por supuesto. Y había quedado con nuestro párroco y director espiritual, don José Antonio Plata, para preparar la misa de las 8 de la tarde, que la vamos a retransmitir en directo por el canal de Facebook de la hermandad, y una misa que se va a hacer por las intenciones de toda la hermandad y de todos sus hermanos. Así que, bueno, pues eso, y aparte un Vía Crucis también que se va a emitir por YouTube a partir de las 6 de la tarde. ¿Qué es lo que más pesa, Javier de Martos? Estás ahí con mi compañero Peña, has visto la cara de tu Cristo, de tu Virgen del Rosario. ¿Qué es lo que más le pesa ahora a este hermano mayor, lo que más te pega fuerte en los hombros y te hace temblar? Pues lo que más me pesa es los hermanos, mis hermanos, el patrimonio humano que tiene la hermandad, ¿no? Sobre todo los hermanos, los más pequeños, que si a nosotros nos cuesta trabajo entender toda esta situación, imagínate a los más pequeños, ¿no? A ellos los tenemos recluidos en casa, y el explicarles todo esto pues les sonará chino. Bueno, sí, se tienen que quedar en casa, que si hay un bichito en la calle que no pueden salir, pero ¿quién le explica a ellos que después de todo un año esperando para salir con esa ilusión que la hacíamos todos cuando éramos niños, quién le explica a ellos que aunque no llueva no se puede salir? Eso es lo que más me pesa, pero bueno, espero que con el tiempo pues se vaya aliviando todo esto y bueno, y cojan con más fuerza todavía si cabe para el año que viene. Hermano mayor, que este año no hayáis pisado las calles de Sevilla con la cofradía formada, ¿significa también que queda un año menos para pisar la camino de la catedral? Dios te oiga, Víctor. Dios te oiga. En ello estamos. Te aseguro que no cejamos en el empeño. Creo que mis hermanos se lo merecen. Te emociona hablar a ti de tus hermanos, ¿eh? Yo lo comprendo además. Javi, un abrazo grande. Enhorabuena. Igualmente, Víctor, me gustaría, si no te importa, claro, agradecerte personalmente en nombre de mi familia y enemigo propio. No he tenido oportunidad de hacerlo en este año que nos hemos visto algunas veces o hablado, pero agradecerte las muestras de afecto que tuviste para con nosotros el año pasado en una fecha complicada que mañana se cumplirá un año. Un abrazo, querido. No pierdas la esperanza nunca, ¿eh? Un abrazo. Está nunca, por ahí José Manuel Peña, ¿verdad? Un rosario de esperanza siempre. Un rosario de esperanza. Compañero, tú me oyes, aquí, ¿no? Aquí estoy. Oye, sí, te oigo, Víctor. Transmitís desde ahí, José. Transmitís una emoción. De verdad, en el plató estamos sintiendo como que estamos ahí dentro con vosotros, con el eco del silencio del templo, la cara de la Virgen, hemos visto al Señor perfectamente y entendemos que estáis en una situación muy emotiva, pero esto es ser cofrade y es ser creyente, ¿verdad? Y hay que vivirlo así, Peña. Sí, además que hoy nos entendemos perfectamente
Y todos los cofrades nos entendemos, hoy se ponían en la calle las cofradías nuestras, ¿no? Tanto la de Javier como la mía, entonces estamos con la emoción a flor de piel y ver pues los ojos vidriosos del hermano mayor también hace que nosotros, aparte de ser profesionales del periodismo, también somos humanos, ¿no? Y como tú decías ayer, también tenemos miedo, pero también tenemos esperanza y también tenemos sentimiento. Y creo que lo tenemos a flor de piel en estos días que vivimos todo el año para esto, para nuestra Semana Grande, para traer la emoción, la pasión que, como bien decimos en nuestro lema, no acaba. Hoy es un día complicado, pero lo vamos a traer, como estamos diciendo, ¿no? Con la vocación que hay aquí en La Milagrosa, con la fuerza que hay en La Milagrosa, como es la esperanza, y qué mejor que despedirlo con la mirada de la madre de todo en la ciudad mariana de Sevilla, como es la Virgen del Rosario. Nos quedamos con ella, fenómeno. Mejor es imposible, pero dentro de un ratito más contigo, ¿eh? Ahí está de Brea, la Virgen del Rosario, que tallara efectivamente Francisco Buiza. Yo tuve el honor, además, de pregonarla un año y fue para mí inolvidable. Vamos a ver, pero con alegría, ¿eh? Con ilusión, con poderío, como tiene la cofradía. Vamos a ver a La Milagrosa, pero del año pasado. ¿Apetece o no? Hombre, por supuesto, sí. Siempre es un gustazo ver a La Milagrosa. Eso es lo que han venido a ver los cofrades aquí. Hombre, claro que sí, y además estuvimos viéndola salir. O sea, que eso es uno de los momentos más bonitos del Sábado de Pasión. Pues venga, que salga La Milagrosa, Cristo y Virgen. Dale, Josema. Thank you.
quieto. No, quieto atrás. Vale, que está mirando. Suave, Diego, muy suave. Tranquilo, Diego. Tranquilo, Diego, ahí, más tranquilo. Thank you.
¡pum! Así de suave tu línea. Desde el principio, qué fácil lo hacéis todo. Así de suave, niño, así de suave. Aquí el sangre, solo que vaya y que venga. Estamos de vuelta y esa sintonía, esa música maravillosa que te gusta tanto, la ha compuesto Félix de Carbonera, la cabecera de este programa. La música se llama La Marcha Triana. Es una composición de Félix de Carbonera, un hombre de la Sierra de Huelva, que es tamborilero,
y que compone muy bien, Manolo. La verdad que muy bonito. Tiene un encanto especial. ¿A que no, sí? Estuvimos aquí con nosotros, estuvimos en el programa de La Pasión y nos explicaba, bueno, por cómo hacía esa marcha y por qué salía esa marcha y lo que le costó, ese sentimiento hacia su madre y que nos hacía sentirnos, pues bueno, realmente lo que transmite la marcha en estos compases, que es la cabecera de este año de la Semana Santa 2020. Y es que cuando Félix la escribía, en ese periplo, falleció su madre. Y yo creo que se nota mucho. Yo creo que se nota mucho porque tenía la sensibilidad, sin duda alguna, a flor de piel. Y se nota en todos los compases de la marcha, en todas las notas de esa marcha preciosa dedicada a la dolorosa de la calle Pureza. La dulzura que lleva la melodía, ¿no? Hablando de sensibilidad, ¿cómo estará el corazón de mi compañero Tito González, que dónde se encontrará este sábado de pasión, por cierto? En algún templo seguro de las de sábado de pasión, de la nómina de hoy. Tito González, buenas tardes, querido, ¿dónde te hallas? Hola, amigo Víctor, ¿qué tal? Pues mira, en la puerta de la parroquia de San José Obrero, todos sabéis dónde está perfectamente. Sabéis que es una de las cofradías que más querida de este sábado de pasión, ¿verdad? De estas que todo el mundo está esperando para poderla ver a salir desde ese 2012, que fue su primer año en procesionar por las calles de su barrio. Mira, permíteme que antes dé las gracias aquí, porque no he tenido tiempo, Víctor, de la cantidad de gente que se ha puesto en contacto por redes sociales, por WhatsApp, para darnos las gracias a ti y a todos nosotros por llevarle a sus casas cada uno de sus templos, de sus imágenes. En mi pueblo, por ejemplo, en Tocina y Los Rosales, una barbaridad de gente, 7 Televisión llega allí de una enorme categoría. Y fíjate, me ha escrito un amigo de Ronda, que nos ve por internet, amigo Antonio Heredia de Ronda, que tenía su hotel en Sevilla para este fin de semana y no ha podido venir. Y dice que gracias a nosotros puede estar cumpliendo su sueño de ver al menos lo que pueda de la Semana Santa de Sevilla. Sigo con lo que iba. Yo siempre doy mi puntadita y, amigos míos, para agradecer, que me gusta ser agradecido con los que nos ven. Venga, venga, claro. Como te digo, la puerta de la iglesia de la parroquia de San José Obrero, que mira, como obviamente podéis comprobar, está absolutamente cerrada a cal y canto. Si todo fuera con normalidad, bueno, pues hace como hora y cuarto así debería estar en la calle nuestro Padre Jesús de la Caridad y Nuestra Señora de los Dolores por las calles de su barrio. Su barrio que suele ser cada año teniendo más gente desde ese año 2012, que fue el primero que se puso en la calle. Y si el amigo, nuestro compañero, también nos guía un poquito, mira, algunos de los balcones allá arriba están también engalanados. Se asoma la gente a las ventanas diciendo: aquí están los compañeros de 7 Televisión. Os esperábamos que vinieseis porque ayer os vimos ya y os esperábamos que vinieseis para hablar de lo que es nuestra cofradía. Mira, y si nos acompaña también nuestro amigo Joan por aquí, por la fachada de la iglesia, mira, de la parroquia, la puerta principal por la que hacen estación de penitencia, los nazarenos, las imágenes de esta hermandad, está cerrada a cal y canto, pero si giramos un poquito aquí por la calle a la derecha, vamos avanzando un poquito por aquí, hay una segunda puerta, seguramente que casi todos vosotros la conoceréis, ¿no? Una segunda puerta más pequeñita, peatonal, por la que entrarán, bueno, por los fieles habitualmente, y está entreabierta. Está entreabierta para que, me lío con el cable, para que todos los fieles que pasan por aquí, que por algún otro motivo tengan que pasar por aquí, bueno, pues puedan ver, con la cámara difícil de contemplar, pero está entreabierta, seguro que la podéis ver de ahí, en el fondo, en el altar, están las imágenes de la hermandad, ¿no? Para que todos los fieles puedan, si tienen que pasar, aunque sea rápidamente, antes de ir a su compra, antes de ir a la farmacia, antes de dar ese mínimo paseo que tengan que hacer por algún que otro motivo, siempre justificado, puedan ver a sus imágenes en el altar de su iglesia, en un año triste, como decimos, pero un año que la gente está viviendo realmente. Se le ve a la gente cara de tristeza, pero por otra parte de ilusión, ¿no? Porque todo está preparado, porque pueden verlos con nosotros y porque en este caso, en nuestra iglesia, en esta parroquia, al menos pueden pasar y contemplar parte de lo que son sus imágenes, Víctor. Oye, Tito, cuéntame una cosa. ¿Ha habido riesgo de lluvia hoy? ¿Algún pequeño chubasco? ¿Cómo está la cosa ahora? Esta mañana sí que ha llovido un poquito a mediodía, pero ahora mismo no hay nubes y claros, ¿no? Pero no, ahora mismo no tiene pinta de que vaya a llover. Un poquito de sol encima de las nubes, alguna que otra nube, pero no tiene pinta de que vaya a llover. Que hay quien nos dice que tenía que llover mucho, ¿no? Ya que no van a salir las imágenes, que lloviese, ¿no? Que no nos quedemos, que dijésemos, de todas formas no hubiese salido, ¿no? Pero bueno, no tiene pinta que esta tarde vaya a llover, al menos por el momento, porque aquí, al menos en este barrio, hay alguna que otra nube, pero ni mucho menos riesgo de lluvia. Eso sí, esta mañana sí que ha caído un chaparroncillo. Estaba las calles mojadas, pero ahora mismo está absolutamente perfecto para vivir un día normal si estuviéramos en la normalidad. Y eso que pasa, como estamos en cofradías de barrio, ¿no? Sí que pasa más personas por aquí, por la calle. Aquí una vecina, ¿usted nos quiere atender, señora? ¿Usted es de aquí del barrio? Nos está avisando que no hemos dejado una maleta con los medios técnicos en el suelo, que no quiere salir. Bueno, te decía que pasen algunos que otros vecinos por aquí, bueno, para ver su iglesia, para ver su parroquia y para bueno, despejarse un poco de tantas horas de encierro en su casa. Y además que hemos sabido que vamos a tener que estar 2 semanas más de confinamiento. Qué bien, Tito, ahí a la caza siempre. Qué buena cintura. Compañero, no te me vayas de ahí. Dame alguna imagen de la zona porque vamos a hablar ahora con una persona que a esta hora seguro
está sintiendo cosas muy especiales en su corazón, ¿a que sí, Manolo? Efectivamente. Yo creo y es que es responsable de una cofradía. Es el máximo responsable de la Hermandad de San José Obrero, que tiene que tener sus nazarenos ya pues, por las calles de su barrio y que tanto trabajan y que tanto están luchando para llevar para hacia adelante ese proyecto de ese paso de palio. Rafael Gaitán, hermano mayor, buenas tardes. Buenas tardes, Víctor. ¿Qué tal? Buenas tardes a ti y a toda la mesa. ¿Cómo va? Muchas gracias. ¿Cómo va, hermano mayor, ese corazón? Pues digamos que con un sentimiento extraño. Tenemos ahora mismo una lucha interior uh-huh. entre la cabeza que quiere controlar y el corazón que quiere mandar, en este caso, ¿no? Dígame. Sí, ¿no? Una cabeza, bueno, pues que nos lleva a la raíz de la situación y nos dice esta realidad amenazante que nos invade y nos ataca ahora mismo y nos tranquiliza, ¿no? El saber que este año tenemos que vivir la Semana Santa de una forma diferente, prepararnos para la Pascua de una forma diferente. Pero por otro lado, si te dejas llevar por el corazón, pues te invaden los sentimientos de añoranza, de nostalgia y de no estar con los tuyos en un día tan importante. Rafael, más allá de lo emotivo, de lo meramente sentimental, ¿qué pierde una hermandad de las llamadas de vísperas? ¿Qué pierde, Rafael, si no se pone en la calle su día de salida? Podríamos decir que pierde poco o que pierde mucho. Depende del prisma o de la vidriera con la que lo veamos, ya que como cofradía pierde mucho, ya que tendremos que esperar un año para poder vivir este sueño, aparte de otros elementos que entran en juego. Pero por otro lado pierde poco porque creemos que San José Obrero es más que cofradía, es cierto, hoy no sale a la calle la cofradía de San José Obrero uh-huh. y no va a inundar las calles, pero por otro lado pierde poco porque la hermandad es mucho más. La hermandad son los 365 días del año, incluso hoy, porque la hermandad sigue viva en todos sus hermanos que le late el corazón en este momento acordándose de sus titulares. ¿Quién le iba a ustedes a decir, hermano mayor, hace unos meses solo, que la Semana Santa del año 2020 ni iba a estar con ustedes ya Luis Álvarez Duarte y ni siquiera ustedes iban a poder salir a la calle? Todo en muy pocos meses. Hay que ver la providencia, ¿eh? Igual a veces nos ponen una serie de pruebas. Estamos preparados para cosas más superficiales, pero quizás no para tanta reflexión y para tanta aceptación de lo que es el destino, de lo que es la voluntad de Dios y de lo que tenemos que hacer, haya o no nazarenos en la calle, ¿verdad? Es cierto. Desde la carpintería de San José Obrero siempre abogamos porque no creemos en las casualidades, sino en las causalidades de las cosas. Y este año nos hemos visto con este episodio duro de la despedida de Luis. Como sabéis, la Virgen de los Dolores, su primera imagen, la hizo la sacristía de la parroquia. Ha sido un momento duro para nosotros y, bueno, en este caso la situación en otro ámbito, ¿no? Y a nivel de peso que estamos viviendo ahora mismo el país, bueno, pues algo que nos desborda el corazón, la mente y la razón. Rafael, ¿qué acto penitencial han realizado ya o tienen pensado realizar en estas horas? Pues sí, nosotros estamos haciendo un esfuerzo muy importante, la Junta de Gobierno, en especial desde la Secretaría y desde la Promoción Sacramental, para que los hermanos vivan el día de hoy de forma tan intensa como si fuera de forma ordinaria. Desde las 12 de la mañana, por todos los medios y las redes sociales que tiene la hermandad, se han ido realizando un rosario de gestos, de momentos, de oraciones, de reflexiones, de imágenes. Bueno, desde los jóvenes que empezaron a las 12 de la mañana hasta las 12 de la noche que más o menos terminemos la estación de penitencia. Estamos intentando llevar la identidad y la fe de San José Obrero a todos sus hermanos para tener o intentar tener esa comunión o esa espiritualidad comunitaria, ¿no?, en el día de hoy. Aparte, nos uniremos a las 8 de la tarde al Vía Crucis, que desde el Consejo de Hermandades y Cofradías nos han animado a seguir y a participar, y de esa manera también lo haremos. Hermano mayor, que gracias por atendernos, enhorabuena, que todo esto traiga frutos a la Hermandad de San José Obrero. Ahora estamos viendo al señor que tallara a nuestro amigo Fernando Aguado. Que gracias por dejar la puerta abierta en nombre de muchos vecinos que pasan por allí y por estar pendiente de sus hermanos, que aunque sea su obligación,
también hay formas y formas de hacerlo, y me consta que usted está personalmente muy preocupada por este asunto. Así es que muchas gracias. Como siempre sabéis, Víctor, tenéis la carpintería de San José abierta para vosotros y para toda Sevilla, como siempre. Hermano mayor, enhorabuena, un abrazo. Ahí está el máximo responsable de esta corporación de San José Obrero en unos momentos, Ana, difíciles. Difíciles. Ha dicho algo que se nota, pero tiene una entereza del hermano por mayor. Por supuesto, ¿verdad? Porque ha dicho algo que es muy importante. Yo creo que pierde mucho porque pierde esa estación de penitencia, ¿no?, que realiza cada año, pero a la vez pierde poco porque lo que ha dicho la hermandad es más que eso. Es sus hermanos, ¿no?, es su patrimonio humano y todo lo que rodea a la hermandad de San José Obrero, una hermandad queridísima en su barrio y en Sevilla entera. Vamos a recordar a las empresas que están con nosotros en esta retransmisión de patrocinadores, como son, por ejemplo, Banco Santander, Hospital Vitas Sevilla, EUSA Campus Universitario de la Cámara de Comercio, Bodegas Barbadillo, Panadería Polvillo y Pica Las Minas, Real Venta de Antequera, Mesones del Serranito, Despacho Abogados Setién y Villamor y Grupo Fuascén, Tanatorio Nervión de Sevilla. También hay que recordar Don Pintura, una empresa con 40 años de experiencia en el sector de la pintura, siempre a la vanguardia de las novedades. Encuentra sus tiendas en Marina del Aljarafe, en el polígono Pisa, en la calle Fomento número 14, y en Bollullo de la Habitación, en la calle Antonio Machado número 30. Para informarte, en su web www.donpintura.com. Y también el grupo Barea y Cas Barea. Son abiertos para ti en Palomares del Río y en Sevilla, con el mejor servicio, calidad y precio. Además, el año que viene cumplirían 80 años. Barea Grupo y Cas Barea, con Sevilla y su Semana Santa, como siempre. Y ahora nos piden los vecinos de San José Obrero que le demos la mano. Pues ahí la lleva, vecinos de San José Obrero, que no te falta a ti hoy una sonrisa.
¿Y tú qué estás sintiendo en la tarde de hoy? Ahora vamos a otro sitio. Ana Enterría, vamos a Twitter, venga. Vamos a Twitter a ver qué siente tu corazón. ¿Dónde está en este sábado de Pasión 2020? Arroba la pasión 7TV con el hashtag La Pasión No Acaba. Nos dice, por ejemplo, Joaquín Cuervo. Un abrazo para los amigos de La Pasión por traernos la pasión y cofradías a casa. Que Dios os bendiga y pronto nos libre de esta pandemia. Rafa nos dice, mi corazón estaría hoy en camas viendo al soberano de la humillación. El año que viene más y mejor. Antonio nos manda su foto, está en casa quemando incienso y viendo la retransmisión de este sábado de Pasión en 7 Televisión. Jerónimo, muchas gracias al equipo de La Pasión por transmitirnos la semana más bonita del año. Mi corazón está en la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno de la Algaba. Triana, siempre llevando pasión a nuestros corazones, cofrades. Desde Salamanca, muchas gracias. Mi corazón siempre en la milagrosa. José David Noble, hoy Cantillana está triste porque Jesús en la entrada en Jerusalén no ha podido salir, pero ha salido en nuestros corazones. Nieves Martínez, yo estaría donde mi sangre bulle a borbotones, en la ciudad más hermosa del mundo. No solo me han quitado la Semana Santa, me han quitado mi reencuentro con ella, sus olores y mi gente. Pero la salud es lo primero y con vosotros los días son más cortos. Marina nos preguntaba cuál es la marcha que suena al principio del programa. Ya hemos dicho, se llama Triana de Félix de Carbonera. Nos lo están preguntando muchos espectadores. Está gustando mucho la marcha de Félix. Manolo Rivera nos dice que salida más bonita, la del Misterio de la Milagrosa. Nunca podía verla porque a estas horas estaba en el Vía Crucis de mi hermandad. Me da miedo preguntarte, porque veo algunas imágenes así de reojillo, y me da miedo preguntarte, ¿y mañana qué? ¿Qué vas a hacer mañana? ¿Dónde está tu corazón mañana? No te lo pregunto todavía, no me lo digas porque de momento es hoy, y hoy es hoy. Vamos a asomarnos un momentito a San Juan de Nafarache porque le voy a hacer un homenaje aquí, en este punto de la tarde, al compañero José Manuel Peña, porque es, lo ha dicho antes, 28 años de vida, la primera vez en toda su vida que no está el sábado de Pasión en San Juan de la Farache con su hermandad. No lo había vivido nunca. Él no había estado en la Semana Santa sevillana nunca. Y este año lo ha tocado. Bueno, le ha tocado por circunstancias, pues ha tenido la suerte que ha disfrutado durante todo este tiempo de su hermandad. Y este año, bueno, por circunstancias, como todos sabemos, una hermandad que, bueno, es un sello que tenemos cada sábado de Pasión desde hace muchísimos años. Ese crucificado que ha sido Cristo del Amor. Cristo del Amor, de Manuel Vergara, una hermandad que tiene 275 años que cumplía en el año 2018. Todo un sello, esa Virgen del Cristóbal Ramos, atribuida a Cristóbal Ramos, con los sones del Maestro Tejera, sevillanía pura, y que por supuesto pues disfrutamos cada sábado de Pasión, ese paso que incluso el paso de Cristo fue cedido para la salida extraordinaria que tuvo en su momento el Cristo de la Salvación de la Hermandad de la Soledad de San Buenaventura y que no pudo hacer su recorrido porque el tiempo se lo impidió. Pero por supuesto es una de las cosas más características que se viven en las vísperas de la Semana Santa. Yo recuerdo las calles del pueblo engalanadas perfectamente con el aniversario, esa calle central, ¿verdad?, hacia arriba, toda engalanada, y la Virgen de los Dolores que está en el corazón de mi querido Peñita. Hay que ver un poco de esta cofradía porque se lo hemos prometido. Este es el homenaje hoy a la provincia y a nuestro compañero que hoy, lo sé, tiene el corazón en San Juan del Nalfarache. Gracias.
adelante, que nosotros debemos empezar más. ¿Vale? ¡Joaquín! Vamos, otro de mi arma. Puerta arriba, ¿eh? Vamos a darle un poquito de paso, ¿eh? Como sabemos, sin cinturita, como sabemos nosotros. Todos por igual valiente. ¡Esta! ¡Venga del frente! Pues nuestros respetos con ese vídeo a toda la familia Peña Sutil, un recuerdo desde aquí. Es una Semana Santa también difícil para ellos, que tienen una ausencia ahí y en el corazón, y para todos los cofrades de San Juan y todos los hermanos de esta hermandad. Manolo, vamos a hacer una pausa para publicidad, pero antes recuérdame alguna empresa a las que les tengamos que agradecer que estén con nosotros. Pues hay que agradecer mucho a empresas que han colaborado para que sea posible esta retransmisión de este año 2020. Y hay que recordar, por ejemplo, a Buffet Lombardos, que están en la calle Muñoz Olivet, Bodeguitas Antonio Romero, la Bodega del Arenal, el lugar de encuentro perfecto, la Clínica Dental y de Medicina Estética Doctor Pérez Jiménez, que se encuentra en Castilleja de la Cuesta, Centro de Estudios CEDECO, Bares Blanco Cerrillo en Sevilla, Triana y Gines, el adobo con la cerveza de siempre, en la Casa del Nazareno, vestimos al nazareno y al costrero de los pies a la cabeza y no tiene sucursales, Lista Sastrería, la seguridad de acertar, pronto volveremos a disfrutar juntos de toda su gama de productos y por supuesto Aceite Rosil, donde puedes meterte en su página web y poniendo en el código en casa con Rosil, todo en minúscula y todo junto, en casa con Rosil, el envío será gratuito. Gracias a ellos por colaborar con nosotros en esta retransmisión de la Semana Santa 2020. Vamos enseguida a Padre Pío, a Parque Alcosa, a Torreblanca, a donde haga falta, para que lo veas todo, absolutamente todo. Para nosotros la pasión no acaba.